Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales, muy buenas noches. Bienvenidos de nuevo a nuestro programa de Lucha Canaria Manos a la Arena, directo martes 21 de marzo del año 2016. Retornamos nuestro programa donde vamos a debatir pues todo lo que sucedía la pasada semana en cuanto a la lucha canaria se refiere en la isla de Lanzarote. Tenemos un programa cargadito de contenido con muchísimas imágenes de las escuelas de promoción deportiva que organiza la Federación Insular Lucha Canaria conjuntamente con el Servicio Insular de Deportes del Cabildo Lanzarote. Se integran las categorías de benjamines, alevines e infantiles y también las categorías que organiza la Federación Insular de Lucha Canaria, los cadetes, juveniles y la segunda categoría senior. Todo ello, como decimos, con imágenes que tengamos esta noche para que lo puedan disfrutar todos nuestros seguidores de Manos a la Arena. Emitimos a través de Biosfera Televisión y también lo hacemos a través de nuestra web, a través de internet, biosferatv.es, desde cualquier parte que se encuentre, pues lo pueden hacer desde una tablet, un móvil, lo pueden ver a este horario de 10 a 11 de la noche cada martes, realizando, produciendo y dirigiendo este programa el compañero Leo García Corujo. A él le agradecemos que nos puedan ver cada semana en este horario. Contamos en plató, como es habitual, con invitados. En este caso, contamos con el luchador del Club Lucha Unión Surtías, el amigo Raico García. Buenas noches, Raico. Buenas noches, Pepe. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bien, bien. ¿Preparado para la batalla? Sí, preparado para la guerra otra vez. Y también nos acompaña el luchador, entrenador del Club Lucha Tinajo, Perforaciones y Sandra La Cañada, José Cedrés, el Puli. ¿Qué tal, José? Muy buenas noches, Pepe. ¿Llegaste a tiempo? Sí, llegué justo, estamos entrenando y usted me perdonará por... Muchas gracias por acudir, lo importante es estar, amigo. No, y también hay que cumplir con el equipo. Efectivamente, eso es lo primero. Bien, pues una vez presentado a nuestro invitado, entramos en materia, nos vamos directamente al terreno de lucha Andrés Curbelo Pollo de Tao. El pasado viernes tuvo lugar una nueva concentración de los juegos escolares. Allí estuvimos y les presentamos las imágenes que grabamos para todos los que nos ven y sobre todo para los más pequeños. Es evidente que, pues bueno, son las 10 y algo de la noche, pero este programa se repite mañana a las 6 de la tarde, por lo tanto, todos los chavales nos pueden ver a ese horario. Bueno, Puli, conoce perfectamente las escuelas de base. Siempre comentamos lo mismo, amigo, pero es la realidad. Hay que seguir apoyando y cantando los chavalitos para que la lucha canaria pues siga adelante, ya que la cantera es lo primordial, es el pilar de la lucha canaria, amigo. Sí, yo creo que los equipos a veces no nos enfocamos en sacar equipos cadetes juveniles y yo creo que la base del equipo es eso que están viendo ahí. Si tú tienes 20 niños, como estoy viendo de amarillo ahí, posiblemente el Yaiza dentro de un par de años tenga 4 o 5 cadetes que le guste la lucha canaria, porque lo importante es tener el cadete que le gusta ya la lucha canaria, que ya lo tienen dentro, ese es germen, como digo yo. Efectivamente, los niños, pues desde que son pequeñitos hay que inculcarle el deporte a la lucha canaria. Es evidente que hay muchos deportes, está claro que no se puede obligar a nadie a hacer. Si no me equivoco, la Federación Regional, esta nueva plancha que ha salido, quiere enfocar los colegios y yo creo que tanto, no solo como deportista, sino como canario en sí, deberían que los niños practicaran y conocieran tanto la lucha canaria como la vela latina y por lo menos que tuvieran, como todos deportes de canario, pero que tuvieran esas sensaciones de poder vivirla y conocerla y saber lo que es una falta y saber lo que es un luchador y saber lo que es una ropa de brega, etc., ¿no? Que somos canarios y a veces no conocemos nuestra propia cultura y en los colegios está la clave, creo yo. El Tinajo, que bueno, cuenta con una base de momento no tan grande como otros equipos, pero poquito a poco supongo que se seguirá trabajando para que tengan más cantidad de chiquitos. Sí, ya este año ha habido varios cambios, ahora seguramente ya empezaremos a hacer alguna otra reunión para enfocar la próxima temporada. Ahí yo por lo menos tengo un par de ideas que se las quiero comentar a la directiva, a ver si se pueden mejorar cosas. Y yo te digo, yo voy más enfocado a eso, a ver niños de esas categorías, más en el terreno Tinajo, porque sé que dentro de 5 años tendremos cadetes y juveniles que le gustan. Porque es la clave que tiene el Yaiza. Tomás y Patri sacan 20 niños alevines que tienen la ropa de brega, se les va inculcando la lucha. Cuando son cadetes ya viven la lucha, no es que estén por ahí, sino que les gusta, vive y quieren superarse. Correcto, el tío también Raico con Alejandro García. Sí, Alejandro García. Sí, Alejandro García es el que lleva el monitor de las escuelas, de la base. Y después de cadetes juveniles y seniores Oscar. Y nada, y eso, como dice Josué, meterse en las escuelas e ir sacando más chiquillos, no todo seguir que en el fútbol, baloncesto y otros deportes, sino intentar sacar este deporte para adelante, porque la verdad que se está viendo es
aparte de los terreros, siempre vacío. Y... Pero has tocado un tema para que los terreros se llenen. Sí, pero no por los niños, sino también es por nosotros mismos, ¿sabes? Intentar sacar esto para adelante, porque cada vez se ve menos afición y menos todo, ¿sabes? Sí, ¿dónde creen ustedes, ya que hemos tocado este tema, que tenemos muchísimos temas de que tratar, ¿dónde creen ustedes que está el que los aficionados acudan a los terrenos? Varios apartados hay. Hay varios factores. Yo creo que son varios años siempre hablando lo mismo. También hay que mirarnos nosotros como luchadores, el espectáculo, hay que mirarnos. Esa es una de las piezas claro. Pero es que... El luchador es el que tiene que atraer al aficionado terrenos. Si no lo trae el luchador, porque el luchador al fin y al cabo, creas o no, la gente dice, no, es que vivimos en equipo y el equipo te obliga y siempre cogemos el reglamento y siempre lo vamos a hacer a nuestro beneficio. Entonces, hay gente, dirigente, que tienen que modificar cosas. Igual que en su día se modificó el luchar en mano a la espalda, poner la mano a la arena, porque exaltaba que los luchadores a toque pito fuéramos a luchar y fuéramos más explosivos y fomentó el espectáculo y fue un acierto. Pues yo creo que se pueden haber X ideas que mejoren que los luchadores salgan a luchar a beneficio del club. Porque hasta que no se cambie un poco eso, los clubes siempre van a hacer, venga, quítame este porque este punto para que el club sea este y tal. Por mucho que se quiera, eso va a los luchadores. Si casi siempre nos mandan, nosotros somos mandados al fin y al cabo. Sí. Está claro que bueno, tienes parte de razón, pero volviendo a la base de que los aficionados no acudan a los terreros, es evidente que hay varios factores. Los jugadores tienen que dar más espectáculo. Y los escándalos no benefician. Los arbitrajes también tienen que mejorar, porque hay que... Sí, pero estamos hablando siempre del arbitraje, pero ¿cuándo se ha hecho fomentar a sacar nuevos árbitros? Bueno, la federación lo ha hecho en varias ocasiones y... ¿Cuándo? Nadie va. Es lo que dice Raúl. Es que nadie va, porque... Yo llevo diciendo que me gustaría sacarme el título desde que tal, y aún no me han dicho, mira, el curso está al día. Si no, de repente veo que hay un árbitro nuevo o hay otro, pero no han sacado cursos ni han abierto cursos a nadie. Yo por lo menos, yo siempre se lo he dicho a la Prensa Federación que yo quiero sacarme el título. Yo conozco varias gente que me han dicho, cuando te enteres, me avisas. Incluso una chica que está de árbitro en balonmano. La Federación ha convocado en varias ocasiones. Sí. ¿Cuándo? Este año creo que curso de árbitro. ¿Curso de árbitro? Y no se presenta. Perdona, yo este año saqué el de entrenador este año, el año pasado, y se lo dije, de qué tal, sepas que yo soy uno más. Incluso me acuerdo que mandé esta que, si no me equivoco, a mí no me ha avisado para ir al curso. Bueno, ahí está, Toño Cabrera está árbitro. Sí, Toño empezó, pues, mira, va a empezar a entrenar, pero hay un curso de árbitro. Yo supongo que sí, porque si no, no podría arbitrar. ¿Seguro? No estoy seguro, ¿no? ¿Dónde estaban los cursos? Seguro no te lo voy a asegurar, pero... ¿Ha habido cursos de árbitro oficiales, cursos de árbitro? Sí, se han hecho, hombre, los árbitros de... Que yo sepa, yo he dicho que yo lo quiero hacer, a mí no me han avisado. O sea, que si no se apunta, pues si uno es que quiere apuntar y no lo llama... Bueno. Ya informaremos en la semana que viene, traeremos aquí al presidente de la Federación Insular. Yo entiendo de que sí se han hecho cursos de árbitro. De hecho, los árbitros que están en la actualidad arbitrando han hecho sus cursos. Hablamos de José Antonio, hablamos de Francisco Martín, de Alejandro Collado, sí. De Francisco Hernández. Pero todos esos árbitros han hecho cursos de árbitro. Pues yo no sé, yo creo que lo he dicho varias veces. Yo soy uno que me gustaría sacar por tenerlo. Mira, en Fuerteventura, ahora creo que el último árbitro que fue Piraño, cuando me dijo, sí, hicimos en Fuerteventura. Piraño fue a hacerlo en Fuerteventura, correcto. Pregunta a Piraño, ¿no lo voy a hacer yo aquí? Bueno, seguimos adelante porque si no vamos a abarcar todo el contenido del programa. Nos vamos a los resultados de la categoría cadete. Damos los resultados de la primera jornada, ya que se han celebrado dos jornadas, pero vamos a dar los resultados también de la primera jornada. Fueron los siguientes: Guadalajara 24, Unión Surtía 12, Tao 31, Tinajo 5, Unión Surtía 8, Unión Norte 28 y San Bartolomé 24, Tao B 10. Fueron los resultados de la primera jornada en esta categoría de cadete. Estamos en la segunda jornada, donde se dieron los siguientes marcadores en la tarde y noche de ayer lunes. Fueron los siguientes: Unión Surtía 5, Tao Sicar 31, Guadalfía Piensos del Atlántico 30, Tinajo Perforaciones y Sondeo de la Cañada 6, San Bartolomé Gráfica 28, Unión Surtía Isa Gráfica 8 y Tao B 1, Unión Norte Orbecame 35. Fueron los resultados de esta segunda en la categoría de cadete. Nosotros estuvimos en la Ciudad Deportiva Lanzarote, donde grabamos la luchada que enfrentaba al Guadalfía y al Club Lucha Tinajo, José Cedrés, el público, pues, es el entrenador del equipo cadete y juvenil del Tinajo. José, el Guadalfía, pues, cuenta con un gran equipo, de hecho es el subcampeón vigente de la Liga Cabildo Lanzarote, y bueno, solo podía sumar 6 puntos frente al equipo capitalino. Sí,
Sí, la verdad que hay que reconocer la labor de Guadalfía. Son ya muchos años haciendo una labor, sobre todo en las escuelas, y no tan enfocado al equipo senior. Y ahí se están viendo los frutos, que ya tiene un equipo cadete que prácticamente es el equipo juvenil. Son un montón de chiquillos cadetes y a nosotros, la verdad que es el subcampeón de Lanzarote y nosotros estamos todavía empezando a salir. El Tinajo tendrá que estar un par de años para volver a ver equipos como Guadalfía. Bueno, el Guadalfía que cuenta con un plantel bastante igualado y está claro que, bueno, Tinajo tiene ahí, por cierto, vi reaparecer a Francisco Rivera, que hacía ya Sí, tiene unas un molestias tiempito ahí que en la no. espalda y yo digo, hasta que no estés bien, no te quiero ver el campo, porque yo creo que Fran ahora mismo es un diamante en bruto que hay que empezar a pulirlo, pero si estando bien, si tiene ya molestias y eso, yo prefiero que se recupere y después, ya hoy está empezando a entrenar cogiendo ritmo y esperemos que siga así. Estaba Fran, Fran es un buen luchador, la verdad que sabe luchar, tal vez lo es un poquito nerviosillo, sobre todo en la lucha de juveniles. Es un Sí, chavalito que Fran ya también. tiene que empezar a saber que está en la etapa esa de niño a hombre. Y llegando uno a hombre ya el temperamento tiene que empezar a controlarlo y tiene que empezar a ver los errores de sí mismo, no los errores de los demás y El empezar a sufrir entrenador un está poco para entre eso, los. para corregirlo desde Bueno, para eso pequeñito, está estamos. claro, Es evidente. que yo veo que lo que tiene el deporte es eso, que aparte de enseñarlos un deporte, también les enseñamos que la vida no es. El deporte es Correcto, como la vida misma. hay varios luchadores de otros países, en este caso Tinajo tiene un luchador de Sí, marroquí. tenemos dos. Bueno, es del centro de ahí de Tinajo, y la verdad tenemos dos luchadores. Isidro tiene uno en la categoría infantil, que ya la próxima semana hablaré con el centro, para empezar a ir también a las luchas juveniles los lunes. Y la verdad que encantado con esos chiquillos. Sinceramente, ahí empezamos a entrenar el Muy, año muy pasado. tranquilote, lo vi ayer luchando por primera vez, un chavalito No, ya tranquilote, lleva ¿no? desde el año pasado ya estaba ya entrenando con nosotros, y este año ha luchado toda la liga y eso, y sinceramente ha mejorado un montón. Ha subido mucho de nivel, porque el año pasado cualquiera cogía lo empujaba y ya, oye, prácticamente ya se va defendiendo y está empezando, como digo yo, lleva un año. Apenas el chaval este que hablamos hace ya un par de días, Si Josué. el Tinajo ahora mismo ha tenido un problema, con lo que me he tocado yo, es que no son algunos chiquillos no eran muy buenos en nota y los padres han decidido quitarlo no quitarlo de la lucha en sí, sino como han tenido que ponerlo por la tarde, creo que hay En clases antiguamente se particulares. llamaba garantía social, que eran cursos, por ejemplo, de mecánico, que era el título de ayudante de mecánico, no era ni. Y ahora se están impartiendo por la tarde, entonces tengo tres chiquillos, o tres si son, que se me fueron, entre ellos Catarino, que era tal, que me ha dicho que quiere volver, que yo le he dado facilidades de ir a entrenar al gimnasio por las mañanas y por la tarde a última hora, si él viene, yo me quedaría con él entrenando un rato más con los senios y agarraría con él y tal, para que fuera cogiendo, no perdiera el nivel. Pero está en esa edad que si él quiere, como digo yo, cuando alguien quiere algo, si se lo propone, ahí estamos. Y las puertas abiertas para pa todos ellos. Y buscar soluciones para que puedan entrenar. Efectivamente, bueno, el Raico, el Tías también en cadete, que bueno, tiene un equipito bastante flojito, pero Sí. también poquito a poco pues irán subiendo de nivel y en el futuro pueden también tener un equipito cadete y juvenil para competir con otros equipos aquí en Lanzarote. Sí, pero lo que yo diferencia es, por ejemplo, lo que dice Josué. Por ejemplo, el Yaiza tiene una base, todos de la misma edad. No, por ejemplo, en el Tía sí hay dos cadetes, tres infantiles, que te saltea mucho las edades, ¿sabes? Que no tienes un equipo entero de delante atrás de cadetes solo, o de juveniles, ¿sabes? Tienes que ir jugando siempre con la. Sí, pero es difícil tener un equipo entero de cadetes. Hay algunos equipos que siempre te meten algún infantil, algún alevín en Sí, la pero te categoría mete cadete. uno o dos, ¿sabes? Pero nosotros vamos todos que vas Sí, tirar pues hasta de los más pequeños, luchan ¿sabes? en infantiles, luchan prácticamente En con los todas las cadetes. categorías, ¿sabes? Exactamente. Entonces, eso es la diferencia después de tener a lo mejor un equipo competitivo a la larga, ¿sabes? Te va a Exactamente. traer problemas porque nunca vas a tener un equipo completo. Correcto. Bien, pues tras celebrarse la segunda jornada, por cierto, vamos a aclarar, nos ha enviado unos cuantos WhatsApp el presidente de la Federación para aclarar el tema del curso de árbitro. Nos comunica que el curso se hizo para los árbitros que están en la actualidad, que tienen título, y para Toño Cabrera. Por eso, pero no ha abierto. Por eso te decía yo que no ha Exactamente. abierto eso. Entonces, Yo eso tenía te decía razón el yo, público que no no tenía. quería entrar no, ni nada con la fracción, sino que me extraña porque ellos saben que yo soy uno de ellos y si lo hacen, que sepa cuenta conmigo. Pero tampoco entiendo mucho hacerlo para los árbitros y para Toño. No sé.
Eso ya es cosa de ellos. Yo digo, bueno, que si lo abren para me eso hay gente... Me comentan también que si va a abrir un nuevo curso, que ya, ya notificará... No, yo sé que están en ello, pero la fecha no la, no, no la pone. Bueno, pues aclarado está el tema. Gracias, presidente, por aclarar este tema de los cursos. Bueno, vamos a la clasificación de la categoría de cadetes tras celebrarse la segunda jornada. Queda de la siguiente manera. Con 6 puntos, pues 3 equipos, Tao, Guadalfía y San Bartolomé. Con 3 puntos el Unión Norte y con 0 puntos Unión Suyaiza, Tinajo, Tías y Tao B. Son la clasificación de esta segunda jornada en la categoría de cadete. Nos vamos a la próxima jornada, donde tendrá lugar pues el próximo lunes, día 27, los enfrentamientos Unión Norte-San Bartolomé, José Antonio Elvira será el colegiado principal, Tinajo-Unión Surtías, Alejandro Collado será el colegiado principal, Tao-Guadalfía, Toño Cabrera, colegiado principal, y Yaiza-Tao B, Toño Cabrera, también colegiado de esta lucha, de esta jornada, tercera jornada que comienza este próximo lunes, día 27, recordamos, cadetes a las 7:30 de la tarde y a las 8 la categoría de juveniles. Nos vamos a los resultados de la categoría de juveniles. En la primera jornada fueron los siguientes: Guadalfía 12, Unión Surtías 11, Tao 12, Tinajo 7, Yaiza 12, Unión Norte 10. Libraba el Curucha San Bartolomé esta primera jornada. En cuanto a la segunda jornada, celebrada la noche, o sea, la tarde-noche de ayer lunes, Tías 2, Tao 12, Guadalfía 12, Tinajo 7, San Bartolomé 9, Unión Suyaiza 12 y Libraba el Curucha Unión Norte. La verdad es que, sinceramente, lo digo como lo siento, me produce mucha tristeza de ver un resultado de juveniles, Unión Suyaiza 2, Tao 12. La verdad es que para los chiquitos no sé cómo les sentará este resultado, pero la verdad es que es un resultado muy, muy... tristeza, triste, la verdad. A mí me produce tristeza ver este resultado. Pero es por el mismo sentido que te estaba diciendo antes. El Tao tiene un equipo emparejado desde abajo hasta arriba. Pero también se debe, sabemos se que debe, los juveniles que tiene el Tao. Pero se debe también, Raico, a la trayectoria, a los años. Sí. El Tía, hay que decirlo claro, que se dejó ir mucho con la base. Hay que hablar las cosas como son. Por ese motivo, porque siempre se enfocaba en los seniors. Claro, entonces, claro, si dejas marchar y dejas que la base vaya desapareciendo, cuando te quieras recuperar a los niños, pues te vas a encontrar con esto. Por eso digo que me da pena ver este resultado de 2 a 12 en un equipo de juvenil. No, y en un senior también pasó eso, en el equipo senior con nosotros. Sí, pero esa lucha fue cuando luchó con el Tao, ¿te refieres? Sí, pero esa lucha, 12-3. Pero de esa lucha pero sale... estamos hablando de seniors también. ¿Quién pensaba que fueron a perder 12-3 o 3-2 en este caso? Pues fue en Tía la lucha, el equipo senior. Eso fue una mala, como dice el chiquito de calzado, una mala tarde de cualquiera. Bueno. En este caso fue por la mañana. No sé, un resultado que de mil veces se da ese resultado. Si es que pero se es que este lo, año, en este la... año los seniors se pudo haber dado. A nosotros en Tinajo, si Viñoli no iba a tirar 7 del Tao, también nos hubiera dejado 12-4, 12-3. ¿Te refieres a la final? No, en la final no, en la lucha de la primera vuelta y en la segunda. Tiró 7 del siete. Tao. Por eso te digo, ¿cómo hubiera quedado sí, el marcador? Sí, pero y vamos a ver, vale, llegaste a ese punto, ¿y con quién iba a caer Viñoli? ¿Con Alejandro Quesada? No. ¿Con cualquiera? ¿Con Alexander Barrio? Con cualquier oye, luchador no, de la media del Tao que tiene, cualquiera puede sorprender. Claro, o cualquier agujero creo, en una noche cualquier agujero solo un rato. Vamos a ver, yo creo que ahí... Nosotros en el Campeonato Regional de Canarias ganamos 12-1 a un topo de los Surtías Jarafe con un Ruiz Más Montañés de puntal. Alexander le apareció la noche, tuvo una mala suerte, una mala caída del puntal y quedamos 12-1. Sí, pero también había que el equipo que tenía el Tías Jarafe y el que tenía... Porque se basaba todo en el puntal y mira, una mala noche, tuvo una mala caída y mira. Claro, pero hablas de Tinajo. Tinajo no es que tenga ese gran equipo, pero tiene hombres que le puedan ayudar. No, sí, por supuesto. No, pero yo estoy diciendo a de los resultados. A mí que, tú estás diciendo que era imposible esos resultados. Digo, no, pues mira, Viñoli tuvo que tirar 7. No, imposible no, que son poco comunes. Y el tema de los juveniles, eso es una cosa aparte, porque claro, ves el equipito que tiene Tía comparado con el que tiene Tao. No, mire, nosotros este año, por ejemplo, el Tinajo hubo una lucha con Yaiza, porque Tomás este año tiene en cadete, pues no tiene un equipito, Yaiza no tiene eso, y no tiene un montón de chiquillos pequeños, incluso infantiles. Yo tampoco estoy diciendo esto de tristeza refiriéndome al tiene mucho menos. No. Lo contrario. Yo para los niños. Exactamente. Los niños. Yo estoy enfocando a los niños. Yo cogí, me refiero por el deporte. Y alguno me dijo, dice, coño, pasa que casi pierda. Yo cambié de resultado y mire, y quedó casi hasta perdemos. Si ya resbarraron dos, me acuerdo si fallaron dos chiquillos en lo normal, y casi hasta perdemos la lucha.
Pero mire, yo tenía seguridad en mis luchadores, y digo, coño, muy mal se tiene que dar. Y hice los cambios más. Incluso Fran fue uno, me dijo, sí, yo me cambio y que luche el otro. Y le di oportunidad y fue una lucha bonita, los chinos se divirtieron, los padres, tres, cuatro padres, que no entiendo por qué no van más padres al campo, disfrutaron de esa lucha y los chinos salieron súper contentos. Y fue un marcador ajustado que casi me arriesgué a eso, porque fallaron dos de lo que yo diga, esto más o menos está controlado, pero vamos a dejar que luchen los chiquillos y se diviertan. Pues Tomás seguramente perderá todas las luchas con esos equipos abrumadores, ¿no? Si tú tienes un equipo que sabes que los cifras y que tus luchadores no luchan en categorías superiores, pero ya están luchando en categorías superiores, coño, da un poco de aliciente, y más con el torneo que hay, que se clasifican los cuatro primeros y es cruce, ¿sabes? Que no es una liga regular que es... Tienen si, segundo. ¿Sabes? No, van a clasificarte los cuatro y cualquiera de esos equipos, da igual que se califique primero que cuarto, que seguramente el Tao o un Guadalfía van a estar seguramente en semifinales. Bien, pues vemos imágenes de la luchada juvenil entre el Guadalfía y el Clucha Tinajo, donde pues el Guadalfía se impuso 12-7 al Tinajo. Puli se quedaba solo pues a Comar Rodríguez, quiero recordar que quedaba en tierra con cuatro o cinco rivales, no estoy muy seguro, y caía a manos de Edwin Alegría en la segunda agarrada. El Arcife, que también tiene un equipito, prácticamente son los cadetes con tres o cuatro juveniles, y que bueno, ahí están pues ganando sus luchitas, y tu equipo que se basa prácticamente en Algoma, que es el hombre más fuerte del juvenil del final. Por un lado me entristece eso, que mi base del equipo juvenil sea Algoma, pero por otro lado me alegro porque lo estoy viendo crecer. Estoy viendo que va cogiendo cada vez más ritmo a dar goma de lucha, empieza a tirar y el miedillo ese que tenía antes de luchar creo que lo está perdiendo y es lo que le estoy mentalizando, que hay que luchar y da igual quién sea lo que tenga adelante y hay que crecer como luchador, no hay que mirar el resultado final de la lucha, sino crecer como luchador, que los títulos ya vendrán. Y el resto del equipo yo espero que dentro de un par de años tengamos un equipo más o menos bueno en Tinajo, que luchadores tenemos. Lo que pasa es eso, que el compromiso y sobre todo que se les meta el bicho, como digo yo, de la lucha, y cuando se te mete, pues ya te empiezas a entrenar más y a sacrificarte, porque si no te sacrificas, no entrenas, las cosas no vienen. Ellos quieren a veces que vengan, no, es que dime cómo lo tiro. Yo cogí a uno el otro día, lo senté, y yo, ¿tú quieres que te diga? Pues lo que está haciendo, pues como tú ves a Miguel Trujillo en mi equipo, como tú ves a Viñoli, como ves a los referentes de tu equipo, ¿qué hacen? Entrenar, sacrificarse, para ver los resultados que están viendo. Trujillo está muy bien, Viñoli está muy bien, ¿por qué? Porque han entrenado. Pues tú tienes que hacer lo mismo. Una varita mágica, si la hubiera, toda la tendríamos en el bolsillo. Es complicado también transmitirle a los chavales. Ya, por eso poco a poco, tampoco puedes entrar entrada, sino que ellos vayan viendo y que vayan viendo que no es soplar y hacer botella. Por ejemplo, Fran es un chico que se está viendo que ahora lo están tirando gente que antes no lo tiraba. Y yo, es que hay que entrenar, tú llevas lesionado. Por eso, tú llevas lesionado un tiempo, tal, tú tienes que empezar y tienes que volver a coger el ritmo. No creas que porque antes lo tirara, los chiquillos cada 3 meses van pegando una pequeña evolución y seguramente van subiendo. Y si tú no vas subiendo el ritmo ese, te puedes quedar un poco atrás y tienes que volver a entrenar un poco más para volver a estar a la altura de ellos y ir así. Y espero que se está mientras. Hoy me gustó un montón, pues ya está entrenando y incluso con el equipo senior ya empezó a entrenar. Y si sigue así, tendremos otro buen luchador con Fran. Y también es un acierto por parte de la federación permitir tres juveniles en los seniors, porque se motiva a los chavales a la hora de luchar con los seniors, ¿no? con los más grandes. Sí, y también los chavales juveniles pues entrenarán más, porque si, por ejemplo, tiene cuatro o cinco luchadores iguales, sabes que tres vas a poner en los seniors, entonces tendrán que entrenar y... Sí, es como un premio también. Exactamente. Y yo también creo que los equipos deberían de llevar más a los chiquillos a los campos, a las luchas de fuera y todo, buscar la forma de llevar a los chiquillos al campo, porque creas o no, eso es lo que hace que se les meta. ¿Llevar a los quién? ¿Sí, los luchadores? Los luchadores directivos. No van, los luchadores no van a la lucha, y directivos tampoco van a la lucha mucho. Pues hay que buscar la forma de eso, porque los chiquillos tienen que estar en el campo. Yo respeto a todo el mundo, los directivos están trabajando toda la semana, pero es que cada día vemos menos. Este torneo no, yo pero digo que la que primera jornada. A los chiquillos hay que llevarlos al campo. Si ellos, es que ese es el referente, ver los campos y ver cómo son las luchas senior y ver. Hay que llevar a los chiquillos a los campos y sé que cuesta, es trabajo, la gente dirá no, pero es que el equipo senior no es el equipo senior, el equipo senior es la base. Y la base se mide en los puntales. Tú le preguntas a un niño que está luchando, mira, ¿a quién te gustaría parecerte? Y seguro que te dice a X luchador. Pues yo he tenido quien para todos, a los juveniles, a los cadetes, y te dice a X luchador. Pues se ven en los puntales que están entrenando, pero también necesitan ir a las luchas de los seniors. También es cierto que los padres, pues también con las clases, pues a lo mejor pues no les permiten de que estén hasta las 11 de la noche. Claro, bueno, que es eso, que el tema ¿entiendes? De la lucha de los seniors también son tarde. Bueno, entre lo bueno que son viernes y sábado, esas dos sí podrían ir, pero las jueves, por ejemplo, ya no, porque el viernes tendrían clase y es tarde, a lo mejor con los niños pequeños, hasta las 11 de la noche en un campo.
Por eso, y el TIS ahora mismo, amigo, en los juveniles, pues, y de lo mismo, prácticamente. Y, por cierto, no he visto luchar a... ¿cómo se llama el chaval este? Me fue la bola. El gruesito, hombre. ¿Antonio? Antonio se lesionó. Está jodido la espalda. Está lesionado. La espalda. Es el de los chiquillos, de los juveniles, sí, más fuerte que ayer. Prácticamente el puntal de los juveniles del TIA, pues no está luchando. Por eso esos resultados. Bien, pues hemos visto las imágenes de esa luchada juvenil. Nos vamos a dar la clasificación tras celebrarse dos jornadas. Con 6 puntos, pues el Tao Sicar, Unión Suyaiza Gráficame, Guadalfía, Pienso del Atlántico. Y con 0 puntos, el San Bartolomé, Tinajo, Tías y Norte. Son la clasificación tras celebrarse la segunda jornada. En cuanto a la próxima jornada, será la jornada tercera, el próximo lunes día 27, pues los mismos enfrentamientos que en los cadetes, situando el cadete B, Unión Norte San Bartolomé, Tinajo Tías y Tao Guadalfía, Libra, el que lucha Unión Suyaiza en categoría de juveniles. Nos vamos a la segunda categoría senior, donde se celebraba la primera jornada. El pasado jueves arrancaba la 33ª edición, el torneo Fundación La Caja de Canarias, en el terrero Ulpiano Rodríguez Pérez de Tías. Los resultados fueron los siguientes: Unión Sur Tías 8, Tao 12, Guadalfía 10, Tinajo 12 y San Bartolomé 10, Unión Suyaiza 12. Libraba en esta primera jornada el lucha Unión Norte. Un dato curioso, que vencían los tres equipos visitantes, fueron los vencedores de esta primera jornada. Nos vamos al terrero Ulpiano Rodríguez Pérez de Tías, donde analizamos con los invitados la luchada que enfrentaba a Luis Urtías y al Tao Sicar, 8-12 para el equipo de Teguise. Raico, tu equipo que contaba con una baja importante, Jonay Palazón, que se ha operado del menisco. De menisco. Desde aquí le mandamos también un abrazo a Jonay. Yo quiero rectificar que comentaba que había sido el ligamento, pero es menisco, sí. Por lo tanto es una operación más fácil y que en menos tiempo estará en los terreros, supongo que... 2 meses por ahí. 2 meses, pues prácticamente no le va a dar tiempo a luchar esta competición de Copa. Y bueno, suponemos que no sé si va a renovar con el Unión Sur Tías o no lo sabemos, la verdad. O sea, eso es, depende. Nosotros como aficionados nos gustaría que siguiera Lanzarote. Hombre, yo primero como deportista que se recupere y volver a ver los terreros. Si es aquí en Lanzarote, pues mejor. Y si no, pues por lo menos que esté en Tenerife. Lo importante es que tenga la pierna bien y pueda hacer vida lo que le gusta hacer. Efectivamente. Bien, pues nos centramos en esta luchada. Raico, que fue uno de los hombres más destacados, fue el máximo tumbador de su equipo y uno de los hombres de la lucha, y precisamente ahí está dando en tierra con Miguel Reyes. Raico, hiciste una buena luchada. Por cierto, te vi quejándote de una de tus rodillas, pensaba que era la que te operaste, pero creo que te, en vez de picarle al suelo, te picaste la rodilla. ¿Cómo fue el martillazo a la piedra de Medellín? No, fue... partiendo la piedra, un piedra con tal, y saltó la pica disparada y me golpeó la rodilla y gafé el oficio. Pero la tuve fisurada. Fisura la rodilla, ya esté tocado prácticamente. Sí, tocó estas 6 semanas para, me dijo el médico y tal, y como hacía falta gente y por echar una mano, pues hice lo que pude. Bueno, lo que pudiste, hiciste una buena luchada, diste en tierra con 3 luchadores y te tiraba el bola en la segunda agarrada. Por lo tanto, creo que satisfecho. Ah, no, sí, contento si me voy, pero que es eso, que ahora voy con el miedo, porque ya no es una rodilla, ahora son las dos. Y ahora cada vez vas con más miedo a la hora de luchar. Pues menos mal que vas con miedo. Puli, ¿estuviste en la lucha de Tía? No estuve, pero sí vi el resultado y la verdad que es eso, el Tao tiene un muy fuerte equipo encima. Si sumamos la baja de Palazón, que hasta el día hasta que su lesión estaba prácticamente siendo el segundo hombre o casi a veces haciendo la labor de puntar, porque Jaime Rivero no ha tenido mucha suerte en la liga, pues entonces se notaba que el Tías estaba mermado y aunque la incorporación del chico este, el destacado C nuevo, pues Jonay Palazón se notó ahí esa baja. Efectivamente, bueno, pues vamos a dar la crónica. Ahí hay una agarrada, el colegiado de Antonio Elvira. Pues con una lucha a favor, se eliminaba por amonestaciones a Iván Monzón. La verdad que, no sé, una amonestación puede haber esperado un poquito también. Encima que, como se suele decir, doy una lucha y quedo eliminado después yo en la segunda agarrada. Y se cargó pues
a Iván Monzón, uno de los luchadores importantes de la Unión Sur TIE. Vamos a dar la crónica de esta luchada. El destacado B visitante, Carlos Moreno, se eliminaba con el destacado B local, Jaime Rivero, que venía a dar las dos seguidas a Caimo Bonilla. Juan Miguel Gil daba las dos seguidas al destacado C, Juan Ramón Sánchez, y las dos seguidas a Osaday Rodríguez. Juan Ramón Sánchez venía a dar las dos seguidas a Rubén Barrio, que a su vez venía a dar las dos seguidas a Emanuel García y Alejandro García. El destacado D, David Cabrera, el bola, las primeras separadas, daba la segunda a Raico García, que fue el mejor de su equipo. Venía Raico a dar las dos seguidas al cadete Miguel Reyes, al juvenil Cristo Betancor, y daba la tercera a Alejandro Umpierre. Alejandro Quesada daba las dos seguidas a Jedi Pérez, y tras caer en la primera, eliminado por amonestación, el destacado de Iván Monzón. Iván venía a dar las dos seguidas al juvenil Acomar Elvira. Fue lo más destacado de una luchada que apenas duró 50 minutos, una luchada bastante rápida, muy buenas agarradas, y repetimos, se notaba pues la ausencia de Jonay Palazón. El Tao, pues, que nuevamente derrota al TIE y, bueno, se suma sus tres primeros puntos. Pero bueno, esto solo acaba de comenzar, Raico, y supongo que esperanzado en poder ganar pues alguna luchita para los aficionados de TIE y para los propios directivos, luchadores, ¿no? Sí, yo creo que sí, que todas las esperanzas tampoco hay que perderlas. Es lo que hablábamos antes, ¿sabes? Un luchador puede tener la noche y hace una buena lucha. Yo también, bueno, pues, me gustaría mandarle un abrazo a Alejandro Umpierre, porque esa lucha el padre se encontró mal y de ahí tuvieron que, el hombre estaba con problemas en Las Palmas, y darle un abrazo aquí a la familia. Efectivamente, y que parece se ponga, ser que está ya fuera de peligro. Sí, está más o menos controlado y tiene que hacerle X pruebas y X cosas, pero va a estar bien ya el hombre, mejor que eso, y de aquí mandarle un abrazo y verlo pronto en Playa Blanca, como ya le dije a él. Efectivamente, vemos a Juanito Gil como dado en tierra con el destacado C, Juan Ramón Sánchez. La verdad que Juan Miguel está en un gran momento, está de forma, y la verdad que lleva muy fácil la tierra a sus rivales. Ahí sí vimos pues dos agarradas deslucidas entre los dos máximos exponentes de ambos equipos. Ahí ya pues quedan eliminados. Es evidente que Carlos Moreno pues tenía hombres por detrás, y claro, Jaime no pudo con Carlos. Y ahí está Juanito Gil como da en tierra, en este caso con Osaday Rodríguez. ¿Qué opinas de Juan Miguel Gil, Puli? Pues Juan Miguel Gil, tú agarraste con él en la final, ¿no? En la final me tiró bastante bien, la verdad. Lo veo un chiquillo que tiene una proyección, ya lleva dos años, el año pasado tuvo números de C, este año también lo está teniendo, este año es libre, y a ver la categoría que le pondrán el próximo año, porque la verdad que el chico hay que reconocer que es un gran luchador y se está mereciendo ya que lo vayan mirando como con lo que ¿Qué es. ¿Qué categoría crees tú que debe tener? Yo he dicho que ha tenido números el año pasado de C, y este año lo está teniendo otra vez, o sea que cada uno que, yo no soy quien para poner la categoría, he dicho que ha tirado luchadores y ha hecho grandes luchadas como para eso. Ahora, el año pasado yo creo que era un hombre, iba a ser un D, tranquilamente, no dejarlo libre. No, no era para dejarlo libre. Esto está clarísimo que... Y este año ya son dos años consecutivos con unas buenas cifras, pues oye, hay que defender. Hombre, el clasificado va a estar seguro, lo que no sabemos es la clasificación que tendrá. Eso está claro, que la federación es la que... Yo creo que cuando estamos aquí, cada uno quiere llegar a lo más alto. Y la verdad que el chico, oye, es que lucha tras lucha está demostrando que no es un hombre de los puntales. Yo creo que, yo no lo conozco mucho a Juanito Gil, pero yo pienso que la clasificación que quiere que le ponga, él va a estar de acuerdo, porque es un chaval que quiere subir la lucha, quiere crecer. No, es que eso ya son dos años. ¿Entiendes? Hay otros luchadores que no, que quieren que los bajen. Normalmente cuando un chico con X condiciones, a lo mejor no, las condiciones físicas no son tan, la envergadura no es tan grande y tiene unos buenos números el primer año, tampoco lo vas a poner, a lo mejor vamos a aguantarlo en una categoría, pero es que ya son dos años teniendo números de C. Para mí, yo no sé la categoría, yo no sé, no sé cómo lo hará la Federación Regional este año, porque cambió la Federación Regional, no sé cómo, pero esperemos a ver que se regule, porque este año creo que ha habido muchos desfases entre luchadores. Creo, desde mi punto de vista, yo veo muchas categorías raras, hay puntales A que no son puntales A, puntales B que no son puntales B, puntales C que son puntales A, destacados A que son puntales B. Este año yo creo que es uno de los años que más... Y a Raico, que no lo clasifica. Raico sabe que ya la letrita, por lo menos del D, hay que ponérsela ya. También. Pero la rodilla rota y dice que el médico mandó seis semanas de descanso, ¿era? Seis semanas de reposo. Entonces vamos a subir a todos los luchadores, entonces que vamos a luchar. No, sí, el tema es que regular los... El tema no es subir, el tema es que los equipos estén regulados y que pero todos los equipos estén igualados. A dos por igual. Claro, claro, y que todos los equipos estén igualados para que se la liga. El aliciente que había hace tres años era que los equipos, el último le ganaba al primero, pero vamos, en una final era el primero con el último y podía ganar el último perfectamente.
Y ahora es que hay no hay esa igualdad que había hace 3 años. Hay desigualdad en los equipos de lucha. Mucha desigualdad, es que solo está. Hay desigualdad, ¿no? Desigualdad, es que solo hay tres en cabeza. Y a esa hora le vino muy bien que se. Por ejemplo, a mí Diego Pérez y Moisés, un destacado C, es para quitarle los 2D. No, pero no, sí. No, sí, pues sí, no tiene, pero claro. Es que claro. Yo no veo tanta desigualdad, destacado a Diego Pérez y el destacado C, Moisés Olivero, y después te vas a un Tao, un Carlos Moreno y un Mario Franchi. Yo no veo que haya más equipo el Yaiza, esos dos hombres con esos dos hombres. Yo no veo más equipo el Yaiza que Carlos Moreno y Mario Franchi, para mí, desde mi punto de vista. Y Carlos Moreno es un destacado B y Mario es un C. El otro destacado A es un C. Yo no veo esa desigualdad entre esos. Y por poner el Tao, pero también te puedo ir al San Bartolomé. Yo no veo a Roberto menos que Diego Pérez. Y a Francis Negro no lo veo menos que Moisés. O sea, que yo veo este año los equipos con bastante desigualdad. Por eso le vino muy bien el fichaje de este chico, de Camareta Segundo, a Yaiza, porque igualará un poco más las sí, cosas. La media, la verdad que refuerza un poquito más la media. Claro. Y seguramente se verá mejor competición. Bueno, pues seguimos adelante. Nos vamos ahora al terreno de la Ciudad Deportiva Lanzarote, donde pues le vamos a mostrar las imágenes de la luchada Guadalfía-Tinajo, una luchada donde vencía el equipo tinajero 10-12 y donde el Puli pues también fue protagonista en esta luchada. Puli, tu equipo que comenzaba ganando, creo que es importante para la moral y para el equipo en sí. Viñoli pues la verdad que lo vimos bastante confiado en sus posibilidades y dio en tierra con Olita de una forma bastante fácil y sobre todo en una de las agarradas que le cogía el tobillo, que sí. Yo no he visto a Viñoli coger el tobillo. Yo le dije de broma que yo sabía cuál iba a ser la lucha el día de hoy de la jornada. Se lo decía de broma. Ah, yo no sé. Se lo decía de broma, no sé qué lucha pondrá Leo, pero para mí que un puntal haga ese tipo de luchas, oye, también se merece. Fue muy bonito, la verdad. Igual te dio una sorpresa y no es esa. Yo se lo decía a él de broma y, oye, pues si hay otra, pues mejor, porque quiere decir que hay espectáculo en los campos, ¿no? Raico, ¿estuviste en Arrecife? No, esa es la única que no fui yo. El Tinajo que, bueno, con Viñoli a la cabeza, pues derrotaba al Guadalfía. Yo vi los destacados, sobre todo Andrés Carmer, no lo vi en sus mejores condiciones. Él me comentaba que se había sacado un cordial y que tenía unos puntos sí. Y que era duda para incluso luchar. Una de las garras conmigo estuvo a punto hasta de levantarme la mano a mí porque estaba sangrando. Por eso. Eso sí, verdad. Pero también hay que reconocer que la Recife se nos fue 6-0 en el marcador. ¿Sabes? Que no, la Recife también hizo su lucha. Después nosotros empezamos a remontarla y al final nos cuadró. Sobre todo cuando cayó, yo creo que la clave sobre todo fue la caída de Eusebio Jorge, la eliminada con Fran, que lo tuvo todo a su favor. Y al final Fran sacó uno de sus recursos y pudo igualar con Eusebio. ¿Y Fran cómo está la rodilla? ¿Estaba un poquito tocado? Bien. Eso, el Tinajo, este año cuando empezamos, teníamos claro que nos iba a costar clasificarnos, como así fue. Pero incluso si después sumamos todas las lesiones que hemos tenido, pues más, ahora creo que en la Copa más o menos estamos todos más o menos a un nivel. Y yo creo que vamos a dar guerra. ¿No luchó el otro día? Sí, pues el trabajo. Fue el trabajo que no pudo hacer un cambio y primero son el trabajo y después. Raico, ¿y el año que viene qué? Seguís ahí en Tías, amigo, ¿no? Sí, seguimos en casa. Claro, no te vayas ahí, amigo. Voy a dejar la cantera del Tías y el año que viene va a tener más novia. Sí, pero la novia principal está en Tías. Nando ya lo tiene ya comprometido ya. La verdad es que, sinceramente, yo fuera directivo de un equipo, lo quiero en mi equipo. Hay un tío que sale a luchar, lo da todo. A lo mejor yo que lo conozco a él, debería entrenar un poquito más, pero. ¿Que te entreno todos los días? Sí, sí. ¿Todos los días? Que lo fije Nando, porque si no se lo van a levantar. Pero sí, da gusto verlo en los campos y como compañero es un crack. No, y un buen luchador y da gusto verlo luchar, la verdad que sí, es un gran luchador. Bueno, pues damos la crónica de esta luchada. El destacado B, visitante Marcial Viñoli, daba las dos seguidas. El destacado C, Orlando Medina Olita. Y daba las dos seguidas a Moisés Gómez, el destacado D, visitante Miguel Trujillo. Daba las dos seguidas al juvenil Ezequiel Sánchez, a Francisco Reyes y tras segunda separada eliminada por el capítulo de amortizaciones al destacado C, Andrés Carmelo Guillén. Andrés Carmelo venía de dar la dos seguidas a José Cedrés, el Puli, y a Juan Daniel Fernández. El destacado C, Fran Rodríguez, el Toro, daba la tercera a Álvaro Torres y se eliminaba tras lucha en la tercera agarrada, bien separada con el destacado C, Eusebio Jorge. Fue lo más destacado de esta luchada, una luchada también rápida, Puli. Sí, la verdad. Una horita y poco. Sí, yo creo que estuvo entretenida, la verdad. Yo creo que la gente que fue disfrutó de la lucha. Ahí vemos imágenes donde Olita pues daba en tierra con Kevin Ortega. El
Viñoli, como decimos, pues así tenemos la ocasión de verla. Álvaro Torres ahí con Fran del Toro. Le puso las cabras en el corral. La verdad que sí. Álvaro le sorprendió en la primera a Fran y le puso las cabras en el corral. Álvaro, ¿es otro destacado tapado entonces, amigo? Alvarito, lo que pasa es que ahora ha estado el hombre que no ha podido entrenar como él quiere, pero sí, desde que empieza a entrenar como él quiere. ¿Sube a Raico y no sube a Alvarito? ¿Cómo es eso? Ajá, Raico ha tenido más números que Álvaro, hay que reconocerlo. No sé, tú eres el que tiene las listas ahí apuntando todo ¿Tiene eso. ¿Tiene más números Raico que Álvaro Torres? Con toda la gente que ha tirado, pues si tiene, empiezas a amontonar ahí, ese es un teide. ¿Y Alvarito no ha tirado a nadie? Sí, ha tirado, pero Raico para mí ha tirado más gente que Álvaro este año, creo. O sea, yo míralo creo que, tú. Yo creo que si Raico es destacado de Álvaro, vamos. Es de con mayúscula, pero bueno, ya digo que quien clasifica es la federación, nosotros solamente opinamos, no te enfades, presidente, estamos opinando nada más. Ah, sí, mira, estamos mirando, ni Álvaro tampoco te enfades, Alvarito. Además, si Alvarito lo sube, tampoco va a pasar nada. No, por lo menos que el tema de subir y bajar es que estén los equipos igualados, que las medias estén bien igualadas y que así, si tienen que subir a unos a otros, ellos deciden. Pero los que estén para subir, que se suban. Exacto. Claro. O sea, que no uno sí, otros no. No. Igual que la gente que esté bajar, que se baje, eso es así. Pero que por lo menos que se fomente ahí eso. Ahí vemos la agarrada, como Viñoli coge el tobillo. La verdad es que es increíble. La verdad que fue una lucha espectacular. Sí, de aquí de la televisión se parece que es muy fácil esa lucha, sí, pero sí, había que ver la presión de los dos luchadores ahí. Después sacó ese recurso Viñoli, que la verdad que fue, a mí, sinceramente, se lo dije cuando terminó la lucha. Digo, ya sabemos la lucha de Pepe de la jornada. Y ahí vemos como Fran empataba con Eusebio Jorge. Y ahí está el amigo Pepe haciendo su rifa en todas las luchadas que su equipo lucha en la Ciudad Deportiva Lanzarote. Una luchada, por cierto, la afición en Tías no mucha, en Guadalfía, en Arcife tampoco no mucha. Esperamos de que se animen a menudo que transcurran las jornadas, porque bueno, se están viendo buenas luchadas en algunos luchadores, en otros no, también hay que decirlo. Hay otros luchadores que, bueno, se dedican más a no intentar de luchar, como dice un amigo mío, que si rema por un lado, que si rema por otro. Pero bueno, siempre está claro que todas las luchadas no van a ser espectaculares. Siempre ha existido que hay alguna agarradita más pasiva que otra, ¿no? Eso está clarísimo que es así. Sí, yo creo que lo que importa es que se vea lucha y da igual la categoría que hagas la competición. Si hay lucha, los campos se llenan. Bueno, pues ahí vemos a Viñoli dando en tierra, pues ahí sin rival, con Moisés Gómez. Y la luchada que concluirá pues, con las agarradas de Trujillo y de Andrés Carmel. Ahí está, creo que es Andrés dando en tierra con Juan Daniel Fernández, efectivamente. Juan Daniel Fernández. Y Andrés Carmelo, que no podía con Trujillo. Vemos a Trujillo bien estas últimas luchas, incluso la final también lo vimos bien. Estuvo ahí lucha con Juanito Gil. Sí, no, Trujillo. Y bueno, pues, Trujillo tiene unas condiciones increíbles para ser un buen luchador. Sí, Trujillo tiene el problema de espalda, que siempre está dando crisis y este año se está intentando preparar, está yendo a nadar, está sacrificándose, como yo le digo a mis cadetes y mis juveniles. Y está recogiendo resultados, pero es verdad que muchas veces ha tenido que dejar de entrenar por esas molestias, que es una pena porque, aparte que es un compañero, grandísima persona, es un deportista y que por esa lesión a lo mejor de repente se ve al hombre obligado a dejar la lucha porque se aburre, la verdad que sería una pena. Bueno, pues ahí está la lucha prácticamente acabada, donde vencía, como decimos, el Tinajo 10-12. Frente al Guadalfía, vencía el Tinajo en la Ciudad Deportiva de Lanzarote. Y nos vamos a la última jornada que cerraba la última luchada, que cerraba la primera jornada, donde pues saltaba la polémica en el tierrero Félix Cupás de San Bartolomé. Y vamos a nosotros pues a dar nuestra opinión también al respecto de lo que nosotros vimos como aficionados. Vencía el equipo del Luis Ilaiza 10-12 al Club Lucha San Bartolomé. En una luchada, como decimos, que saltaba la polémica pues en las agarradas de Francis García y Patrick Cazorla, tras dos amonestaciones ambos luchadores, a falta de 7 segundos para la conclusión de la primera agarrada, pues el colegiado Alejandro Collado pues amonestaba por no estar en la posición de brega y quedaban ambos luchadores eliminados y se armó allí pues una tangana, donde también, bueno, expulsaba a Jesús Pérez por protestar la decisión arbitral y la lucha pues transcurría en sus casas normales. Pienso, más en punto de vista, que lo más, vamos a ver, como aficionado, pienso que
podía haber esperado un poquito, intentar de que agarrara para que acabase la primera agarrada y que se decidiera la segunda, y luego, bueno, el desarrollo de la luchada, al final, el colegiado, desde mi punto de vista, tampoco estuvo tan mal, no sé, ¿qué opinan? Hombre, para mí, a ver, Collado tiene una forma de estar en el terrero que a veces la gente ya lo ve y enseguida se pone, porque es Collado, pues tiene una forma de pitar, vamos a poner entre comillas, un poco agresiva. ¿Cómo entiendo yo de agresivo? Pues, por ejemplo, si estaba agarrando Francis y Patrick, y ninguno de los dos estaba quejando de que quién está aprovechado y quién no, ¿no? Pita y que luchen y ya está, y te quitas el problema de encima. Sí, pero si no agarras, ¿cómo vas a pitar? Si está no, estaban los dos estaban tal, y están los dos hombro con hombro, vale, que se están moviendo. Ninguno de los dos estaba quejando. Pero estaban de pie, hombre, ¿cómo vas a pitar de pie? No, yo hubiera pitado, sinceramente. No puedes pitar de pie, Puli. Tienes que intentar de que agarren correctamente. Que tengan igualdad en el agarre, por lo menos igualdad. De pie no puedes agarrar. Entonces no, el hábito no actuaría correctamente, pienso yo. Intentar de que agarraran, sí. Porque son 7 segundos. Está claro que Francis es el segundo hombre de San Bartolomé y al que ha eliminado, pues el Suyesa tuvo muchas opciones de ganar la lucha, como si la ganó, ¿no? Pero de pitar cuando están de pie, creo que yo vi las imágenes de pie, sí, de verdad que se estaban moviendo y tal, pero yo hubiera optado. Ya llegaremos a las imágenes cuando fueron amonestados. Yo hubiera optado por pitar, ¿sabes? Pitar. Si nadie está protestando, los intento poner y pito. Si nadie se protesta en el agarre, que está más aprovechado uno, más aprovechado otro, si nadie protesta, yo pitaría siempre. Es mi opinión. Efectivamente, ya pues lo hecho yo está, y intentar olvidarlo y nada, y seguir adelante. Yo siempre digo que ni toda la culpa es de los árbitros, ni toda la culpa es de los luchadores. Siempre arrimamos la culpa al árbitro, ¿no? Y yo creo que en todas las ocasiones no tienen la culpa el colegiado. Sí, una vez que ves, y sobre todo el directo. Sobre todo el directo, la gente, el directo es difícil, ¿sabes? Después de una vez vista la lucha y sobre todo en la televisión, que se ve mucho. Sí, ya reflexionas más, ya piensas más. Por ejemplo, es verdad que para mí Diego Pérez, para mí tiró a Roberto en la segunda haciendo una falta. Sí, porque mete la tronchada y después de una tronchada el brazo, la mano sube por arriba del hombro y después da el paso y tú estás tirando con la mano por arriba del hombro. Eso falta. Es que ahora, claro, después cuando en directo se ve la imagen, tan rápida la lucha y donde está el árbitro, a lo mejor no lo vio. Por eso que hay gente de aficionados que está discutiendo, coño, eso falta. Digo, sí, una vez que la viste muchos están discutiéndolo, pero a lo mejor en directo no se aprecia tan... No, pero ahora, por ejemplo, ahora, en la imagen de la tele sí se ve clara, parece que se había el brazo con él. Yo lo vi en la tele y en la tele se ve, pero claro, también ves a Collado por detrás. ¿Sabes? Que a lo mejor no vio cómo está el brazo por delante. Claro, hay que estar ahí. Ahí se aprovechó del agarre con picardía Diego Pérez. Se aprovechó con picardía porque en posición de brega, el comandante, el colegiado, baja. Cuando fue a bajar, tocó el pito y le mandó el remazo y claro, lo tronchó y lo tiró muy, muy, muy rápido, ¿no? Pero bueno, ¿podía haber falta? Pues podía haber falta, está claro que podía haber falta. Es que no fue en una sola, tuvo en dos agarradas, hizo casi algo parecido. Con el chico Oliver Rodríguez. Con Oliver, el chico libre. También le dio un guantazo en la cara que... Bueno, eso es un trance de la lucha, Ray, pero tú has luchado también. Pero soltaba barba, sí, pero... Eso también lo vi en el Facebook y sinceramente después lo vi en la televisión. El Facebook sí te impresiona porque te cogió la imagen justo cuando está así, pero en el directo... Es un gesto y no, incluso no se ve maldad ninguna, sino es el gesto de la lucha. Yo creo que eso lo ha hecho 20.000 personas y yo creo que ni para nombrarlo, vamos. Fue un gesto de la lucha y lo hizo bien. Pero sinceramente la otra, si hubiera pitado falta y hubiera quitado la lucha, no podía protestar nada, para mí, desde el punto de vista de Diego Pérez. Pero fue así, la lucha hay que estar en directo, hay que vivirla y, oye, los árbitros, gracias a los árbitros, hay lucha. Que es verdad que a lo mejor se deberían unificar y coger criterios y valorar cosas y criterios. Por ejemplo... Pues a mí esa lucha, yo cosa que vi, a lo mejor Carlos Bravo un momento hizo así, cogió un segundo, pues soltó rápidamente, cogió así, le cantó la falta, como que pero fue un segundo, no dio ni una décima segundo, le cantó la falta. Hizo la marcha, le cogió el antebrazo. Sí, fue un segundo, hizo así y lo vio, es verdad, lo casó. Bueno, tú lo dijiste en el comentario, no, lo casó, fue rápido, ¿verdad? Lo dijiste, y es verdad, fue un segundo, pues yo a lo mejor esa falta no la veo como para que sea tan determinante pitar esa falta. Claro, ceder un poco y después si te fijas a continuación el chamo lleva toda la agarrada con la cabeza en el hombro. Vamos a ver la agarrada, vamos a centrarlos en la agarrada donde creo que los elimina, aplica la tercera amortización. Es que ahí cómo va a pitar ahí, Puli, no puede pitar. No, ahí no, en esa posición no. Pues ahí es cuando los amonesta. Ahí podría pitar en vez de eso, ya podría pitar ahí. Están de pie. Yo pitaría. ¿Cuántas luchas han pitado así?
Es que la que tú estás diciendo de Diego Pérez y Roberto estaban así. Casi. Diego Pérez se estaba colgando, pitó y metió el hachazo. Se quitó el problema de arriba. Bueno, pues ahí pues protesta Francia la decisión del colegiado. Ahí se va a armar una pequeña discusión ahí. A Suso pues lo amonesta porque Suso protesta y luego pues lo expulsa del terreno. Y bueno, Jorge también ahí bastante enfadado, aficionado y demás. Y bueno, la verdad es que las luchadas que Alejandro ha pitado con San Bartolomé, parece ser que el hombre no ha tenido mucha suerte con no sé, decisiones o en los comentarios que le achacan a él en San Bartolomé. Y bueno, damos la crónica nosotros de esta luchada y se dirige a la mesa pues a comunicar a la federación, al federativo en este caso. Ya vemos a Sebastián Leme. Mira, ahí tienes un árbitro que yo me acuerdo de Chano, yo hubo una época de Chano que no me gustaba verlo en el centro del campo. Te lo digo, no me gustaba porque era un árbitro muy... Pero sin embargo, los últimos 8 años, cada vez que estaba Chano en el centro del campo, para mí era, vamos, una tranquilidad enorme como luchador. Mejoró, corrigió para mí sus fallos que tenía, para mí desde el punto de vista. Y para mí Chano últimamente, del mejor árbitro Canarias, sin duda. Bueno, pues vamos a dar la crónica de esta luchada. El destacado A, Diego Pérez, daba las 2 seguidas al destacado B, Ángel Andrés San Juan, el Chamo, las 2 seguidas a Oliver Rodríguez y daba la tercera al destacado B, Roberto Berrier, el comandante, que venía de dar en tierra las primeras separadas en la segunda guerra con Raúl Peñate. Raúl Peñate, pues uno de los debutantes con el club Gianucci y Aixa. Raúl venía pues de dar la tercera Alejandro Tejera y la tercera a Darío García. El destacado C, Moisés Olivero Pollo La Santa, daba la tercera. El destacado D, David Medina Pollo Tite Roy. Y daba la tercera a Fabio Martín. Hablamos de David Medina, que daba la tercera a Fabio Martín. Fabio venía a dar las 2 seguidas a Santi Cabrera. Santi pues venía a dar las 2 seguidas a Alexander González, otro de los debutantes del Club Unión Suriaisa. El destacado C local, Francisco García, pues se eliminaba en la pena agarrada por amonestaciones con el veterano Patrick Casorla. El destacado de Ángel Andrés El Champo pues, fue uno de los máximos tumbadores de su equipo. Daba las 2 seguidas a Jonathan Magín, daba la primera con segunda separada a Carlos Bravo y daba las 2 seguidas a Michael Umpierre. Michael venía a dar la segunda a Jesús Pérez. Fue lo más destacado de una luchada que en tramos estuvo buena, otras tramos un poco pesada y al final estuvo espectacular con los destacados Moisés y David Medina y también pues el comandante Diego Pérez dieron un espectáculo y al final el Yaiza se llevaba los 3 puntos del terrero Feluco Paz de San Bartolomé. Ahí vemos a Moisés como empata lucha con bueno. David Medina. Sí, la verdad que fueron unas agarras bonitas entre David Medina y fueron buenas agarradas, la verdad. Se que jugó sí. Buena lucha, yo la vi por la tele y la verdad que la lucha estuvo emocionante, quitando X cosas, pero la lucha estuvo bonita desde mi punto de vista. Efectivamente. Y ahí están las agarradas de Diego y Roberto, como entra Diego de Garabato y contrea a Roberto y lo lleva a tierra. Ahí pues el destacado de San Bartolomé se adjudicaba la primera a su favor y ahí está Moisés con David Medina, que creo que va a darle la segunda, si no me equivoco, efectivamente, de cadera. La segunda en la tercera agarrada. Y el comandante que bueno, que ahí es el Pollo, sí, el Pollo y Moisés. Roberto, pues con un a favor, es evidente que a ver venir a Diego y vendrá también pues la pequeña polémica en el agarre, ahí está, el colegiado pues indicando a Roberto que agarre con la mano correcta, y ahí está posición de brega y ahí pues troncha. Ahí el brazo ahí donde se lo lleva. Sí, ahí el brazo está claro que lo al tronchar y después troncha, no la troncha. Al sí. Comandante, yo no sé, sin ir más lejos, Aitor Lorenzo lucha con la mano ahí siempre. Sí, pero si sobrepasa el hombro ya falta. Una vez que no sobrepasa, no. Pero como si fuera casi una llave, parecido. No, él mandó la tronchada y claro cerca, sí, después, cerca de la paletilla. No, y el mandar, tema es que la mano se la rodó y la pasó por arriba del hombro. Al mandar al remazo, cambió la posición de la mano arriba. Desde ahí el reglamento dice, si se pasa la articulación, ya falta. Y ahí, pues, en la tercera agarrada, la verdad que lo lleva a tierra bastante fácil y espectacular y bueno, un Diego Pérez que es un luchador que gusta, es espectacular, sin lugar a dudas, uno de los destacados
¿Qué más espectáculo está dando en Lanzarote? Destacados, me refiero, máximo destacado, entre destacados A y destacados B. El Jayce tiene la suerte de tener a Diego Pérez y a Moisés, que la verdad que da gusto verlo luchar, sobre todo a mí me encanta Moisés. Las garras con el pollo fueron, vamos, estupendo. Bien, pues tras celebrarse esta primera jornada en la segunda categoría senior, damos la clasificación con 3 puntos, pues 3 equipos, Tao, Tinajo y Yaiza, y con 0 puntos el Guadalfía, San Bartolomé, Tías y Norte, el Norte que libraba en la primera jornada. En cuanto a la segunda jornada, pues comenzará este próximo jueves, día 23, el Unión Norte recibe al que lucha San Bartolomé. Francisco Martín será el colegiado principal, Toño Cabrera será el auxiliar. El viernes 24 en el terreno municipal de Tinajo, el Tinajo recibe a la Unión Surtías, Francisco Hernández colegiado principal, Francisco Martín auxiliar, y se cierra la jornada en el terreno Andrés Curbelo Pollo de Tao. El Tao recibe al club de Guadalfía con el arbitraje de Alejandro Collado principal y José Antonio Elvira auxiliar. Son las luchadas, los enfrentamientos de esta segunda jornada. Por cierto, agradecer al presidente de los árbitros, Sebastián Lemes, que nos ha enviado pues los nombramientos de los árbitros de las categorías cadetes juveniles y la de senior. Le agradecemos al presidente de los árbitros, Sebastián Lemes, que nos haya querido pues enviar los nombramientos para nosotros comentarlo aquí en este programa. Nos vamos a la carrera de la jornada en la categoría base, en la ciudad deportiva de Lanzarote, es evidente, donde grabamos anoche lunes, y veremos la agarrada que nos eligió nuestro compañero Leo García, creo que es Felipe Castañeda y el marroquí, Simen Salemi, se llama Juli. Un bonito puente ahí del luchador del Guadalfía, agarrada elegida por nuestro compañero Leo García, la verdad que fue muy, muy acrobática esta luchada. Y bueno, se la adjudicaba el luchador del Guadalfía. Nos vamos a la grada de la jornada en la categoría senior. No sabemos a qué terreno nos lleva nuestro compañero. pues precisamente al terrero Feluco Paz, los pollos, el pollo La Santa y el pollo Dieter Roy. Cadera del pollo La Santa lleva tierra al pollo Dieter Roy, el pollo de La Santa que no suele ver, es un seguidor habitual de este programa, y también el pollo cuando tenga tiempo, el pollo Dieter Roy también cuando tiene tiempo nos ve. Bien, pues estamos llegando al final del programa y simplemente nos queda despedirnos agradeciéndole a los dos invitados que hayan querido estar con nosotros. Raico García, gracias amigo. Nada, Pepe. Por venir y nada, a seguir entrenando, que tenga suerte con las rodillas, poco a poco. Y tienes ahora pues un enfrentamiento frente a Tinajo, ¿cómo ves este enfrentamiento? ¿Tienes posibilidades de ganar? Posibilidades siempre hay, ¿sabes? Pero el último se pierde la esperanza, pero yo creo que sí, que yo creo que Jaime puede dar alguna sorpresita. En los enfrentamientos de liga perdían las dos luchas con Tinajo, pero las dos en 11. 11-12, sí. Las dos luchas de noche, recuerdo que Viñoli en Tías, daba en tierra con Jaime, y en Tinajo tras lucha con Jonay Palazón. Con Palazón, correcto. Tino Jaime, o sea, son dos, va a ser una lucha igualada. El Tías es evidente que le falta un hombre importante como Jonay. Pero bueno, Juli, ¿cómo es esta lucha? Yo la veo igualada, la verdad, porque le falta Palazón, pero también incorporaron al otro 6. Dice, vamos a llegar a la lucha más o menos arriba y decidirán los puntales. Sí, pero en Tinajo también luchamos con el C. Sí, la de Tinajo sí. Sí. La de Tinajo sí, pero la de Tías no. Y nada, y a ver cómo sale, y espero que Raico le haga caso al médico y... Sí, él tiene que hacer caso al médico porque si no, ya sabes, primero hay que recuperarse, ¿bien? Sí, sí. Por lo menos esta semana, la próxima pues lo llevará, este va a dedicarse. Bueno, pues nos dicen que sí, que nos están viendo los pollos, nos están viendo los pollos. Un saludo al pollo La Santa y al pollo de Tieter Roy. Puli, gracias amigo, suerte también para la luchada de frente al Tía, y gracias por venir y hasta otra ocasión, amigo. Nada, cuando tú quieras, aquí estamos para hablar de lucha, sabes que nos gusta, y siempre comentar y sin intentar de ofender a nadie, nada, sino dar nuestra opinión. Efectivamente. Intentamos y hablar de lucha e intentar buscar alguna idea o algo, siempre es bueno. Exactamente, aquí opinamos y sin querer ofender a nadie, si lo hemos hecho pedimos disculpas, pero creo que no hemos metido con nadie, simplemente hemos opinado como aficionados.
Bien, pues nos despedimos. Les reemplazamos para el próximo martes. Por cierto, vamos a grabar este próximo sábado en el terrero Andrés Pueblo Pollo de Tao, la luchada Tao-Guadalfía, la luchada que se emite los lunes a las 9:30 de la noche en Biosfera Televisión y los domingos a las 4 de la tarde. Son las dos emisiones las que podrán ver cada semana en Biosfera Televisión. Reciban un cordial saludo del compañero Leo García Corujo. Les habló José Barrio. Será hasta el próximo martes. Nos vamos y siempre lo hacemos con la ilusión de volver y recordándoles a todos y a todos que nos vemos en los terreros. Muy buenas noches.